Hola a todos, yo soy Mith y esto es Coffee with Me. Bienvenido otro día más a nuestro canal y hoy os traemos Tomodachi Life porque vamos a seguir con esta aventura a ver qué nos depara hoy la isla, ¿eh? A ver qué tal, vamos a empezar. ¿Qué empezamos hoy? Venga, vamos a empezar por aquí. Está aquí leyendo solito, tranquilito. Luego tenemos a Henry y a Michonne, que parece que alguien de ellos tiene algún problemita o quiere conocer a alguien o. Henry, ¿tú cuándo no, hijo? ¿Tú cuándo no? ¿Pero tú con quién no te peleas? Sí, yo te calmo, hijo, pero es que de verdad, ¿eh? Toma, cómete un bocadillito o algo y cálmate. Ya me siento mejor. Voy a intentar hacer las paces con él. Lo de Henry no tiene nombre, ¿eh? No tiene nombre. O sea, es que se pelea con todo el mundo. O sea, Henry está en su casa y dice, bueno, hoy con quién toca la pelea. Es que increíble. Yo no sé cuántas veces ha peleado este chico ya. Siento mucho lo que ha pasado. Ay, discúlpate tú. Porque es que seguro que la has liado tú. Yo también lo siento. No, más que Coffee es bueno. A Elito, pobrecito mi niño. Pero es que Henry es un buscaboca, tío. Es un buscaboca. Muchas gracias. Lo hemos arreglado todo. De nada, hijo. A ver si no te peleas más. Que es que parece que la pelea es tu diversión. A ver quién más hay por aquí. David y Ana. Mira que dos. Dos disfrazados. ¡Ay, la beba ha crecido! ¡Qué preciosa! No le veo la cara. Ojalá se diera la vuelta. ¿Hay alguna manera de que se dé la vuelta? Shin-chan y Reime. Estos dos siguen juntos increíblemente. ¡Ay, a ver si se le ve la carita ahora! ¿Que se tumba en la arena? Ha crecido un montón, es que llevo unos cuantos días sin jugar, ¿vale? Porque no he podido jugar, pero es que está monísima. Nos llama. Hola. Hola, ¿qué pasa? ¿A quién tengo que ayudar? ¡Ah! ¡Que ha crecido! Oye, se le ha quitado la ceja rubia. Ay, que viva con nosotros. Que viva con nosotros mejor. Sí, sí. Vivir por su cuenta. No, 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 no. Exacto. Es justo lo que estaba pensando. ¡Qué bien! Edurne. ¿De qué año le ponemos que es? De este, del 2022, ¿no? Color favorito le vamos a poner el rosa. Yo le voy a dejar lo que tenía. ¡Qué bien! ¡Ha crecido! ¡Claro que no! A ver qué nos dan de recuerdo. Un álbum. Aquí vamos a ver fotos. No hemos visto todas las etapas de bebé porque pasa muy rápido, ¿vale? Pero bueno, aquí en las fotos lo vamos a poder ver cómo ha ido creciendo. Mira cuando tenía las cejas rubias. Se la habrá teñido. Angelito mía. Ay, qué bonito. Que el primer bebé.
bebés de nuestra isla. Espero que lleguen más bebés. Yo tengo más ganas de que lleguen bebés. ¡Mira cómo gatea! ¡Mira, se ha puesto de pie! ¡Mira, duerme como papá! ¡Por favor, qué tierna! ¡Por favor, qué fea la máscara! ¡Qué bonito! ¡Ay, se cayó! ¡Vaya planchazo se ha dado! Haciendo caca. ¡Ah, qué mona! Jugando con el gatito. ¡Ay! Que le coge la cola. Mira cómo corre. ¡Ay, qué bonito! Leche de pollito. Ayudando a mamá en la cocina. Tío, son súper bonitas la interacción, las imágenes que sacan para los bebés, tío. Mira cómo ha crecido. Precioso, me ha encantado. ¡Qué bonito! No te acerques tanto. Uy, uy, que te pega. Aléjate un poco. Un pasito atrás. Última hora. Noticia de última hora. Ahora tenemos que la ordenanza y el registro. El registro de niños está disponible para su consulta en el ayuntamiento. Los padres que anden a sus hijos deben ir al ayuntamiento para examen disfrazado de algún familiar. Se recomienda que traigan los talleres por si se emocionan viendo las fotos y se ponen a llegar a modo tendido. Pero si lo que quieren saber con las cabos y medio, la última consulta es el registro de viaje, donde se anotan todas las islas que ha visitado y las cartas que ha enviado desde cada lugar. Gracias a estos métodos de consulta, los padres podrán respirar tranquilos y dormir a pierna suelta por la noche. ¡Qué bonito, tío! Gracias por estar ahí. Yo no quiero que se vayan de viaje, me gusta que se queden conmigo aquí en la isla. Es más bonito. Bueno, vamos aquí a la fuente. Y hoy hemos recaudado 192,20. Vale. ¿Qué tenemos de comidita? Batido de proteína. Pues venga, vamos a comprar que no tenemos esto. Esto es nuevo. Desayuno inglés, esto también es nuevo. Y rosquilla. ¡Ah, qué buena! A mí me salen riquísimas las rosquillas. Igualmente, que tengas un buen día. Vamos a ver qué más cositas. Parece que hay actividad en la fuente. Ah, no, está Doc dando un paseíto por la fuente. Vale, a ver qué más. Tenemos antena, gorra multicolor. Venga, voy a comprar una de hecha. Y peluca de juez. La voy a comprar, pero no sé quién se la va a poner. Vale. ¿Qué más? Ropita nueva. Hola. Camisa campestre, me hago comprar esta. Camisa extra larga también.
camisola, también, traje de árbitro, ese no, y traje de cuero. Bueno, igualmente. Bueno, vamos a ver si aquí hay gente con problemas, que ya veo que sí. Salomé, que está malito. ¿Qué te pasa, reina? Ay, la pobre, pues yo te ayudo a que se te quite. Ven para acá. Toma, una medicina para el catarro. Ya verás cómo se te pasa. ¿Ves? Y vas a subir a nivel 13. Ole, ole, nivel 13 para Salomé. Vamos a darle una canción. Vamos a darle de canción esta musical. Toma, para ti. ¿Qué más? ¿Quién más con problemita? ¿Este también está malito? Estos que han pillado aquí una gripe en el... esta gente está con el COVID, ¿eh? Dolor de barriga, fiebre. Esta gente está con el COVID. Toma, hijo. Os voy a quitar el COVID yo a todos, porque aquí existe cura. ¿Listo? Ya me siento mucho mejor. Pues me alegro por ti, Steven. Te vamos a quitar ese color de pelo. Que tú bien que me has dicho que no te mola tanto ese color de pelo, que mejor otro, pues te lo vamos a quitar dándote un bañito. Así se te queda tu color de pelo natural. Que yo creo que es el que me gusta para ti y el que más te pega. ¿Cómo cantar, eh? Bueno, pues bañito, chao. Y ahora tiene su color de pelo natural. Que yo le puse un castaño así oscurito. Que creo que te pega mucho, está muy guapo así. Y me gusta para ti. ¿Qué pasa? Vale, ¿qué más? Ay, Taylor, ¿qué problema tiene? Estaba con Rubén, pero voy a molestar un momentillo nada más. Hola. Yo te lo cambio ahora mismito. Te vamos a dar... mira, este creo que te pega mucho. Toma, para ti, a ver si te gusta. Es que yo tengo un gusto. Yo tengo un gusto exquisito, mi niña. A ver, ¿qué me das? Un caleidoscopio. Creo que es la primera vez que me dan eso. Doc aquí echándose ese chorro, o sea, está súper cansado. Vale, ¿alguien más con algún problemito que yo le pueda ayudar? Parece que no, que madre mía, qué maravilla. ¿Quién está aquí tomando cafelito? Ah, no, nadie, cafelito no. Mira, que está Salomé. Le encanta. O sea, ha sido quitarse de la fiebre y ha dicho como recuperación al parque de atracciones. Obviamente. Me tiro de como grito. Ahora aparecerá aquí otra vez. Es que me hace gracia. Aquí en el parque tenemos actividad. ¿Qué están haciendo? Ay, lo de la foto. No más fotos, por favor, no más fotos. Bueno, vamos a ver qué nuevo apartamento hay. Interior étnico. Está chulísimo para mí. Interior jaula. Me lo voy a comprar porque me parece muy curioso. Ay, se me olvidó mirar los especiales. Bueno, no pasa nada. Ah, es verdad que no hemos probado que la playa sale algo nuevo. Aquí hay que probarlo, parece que nada aquí. Actividades, lo que diga la gente. Vale, mira, pues vamos a hacer lo que vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer... vale, esto se puede borrar, ¿no? Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pregunta. Y es que vamos a meter un nuevo residente. Vamos a poner aquí chico y chica. A ver lo que quiere la gente, ¿vale? Chico... y lo que decida va a ser el nuevo residente para el próximo capítulo. Chico, chica. Celebrar una votación. Vamos a ver qué se decide. El ganador
Vale, el ganador ha sido Chico. O sea que vamos a meter a un chico para el próximo capítulo, ¿vale? Estupendo. Muchas gracias por vuestra ayuda, ciudadanos. Bueno, vamos a conocer un poquito más de cerca a nuestra querida Edurne, ¿vale? Ay, mira la que divina es ella. Me gusta que seas competitiva. Edurne, vamos a hacer que tengas un poquito más de nivel. Así que vamos a darte un desayuno. Que no te ha gustado. Vaya por Dios. Vamos a darte algo de ropa. ¿Qué te podemos dar? Te vamos a dar un vestido cuco. Toma, para ti. A ver si te gusta ese vestido. A lo mejor no le gusta. ¡Ay! Pues te cambio otro. ¿Cuál te pongo? Toma, ¿quieres un traje de bailarina? No voy a acertar con ella, ya verás. ¿Ese le ha gustado? Menos mal. ¿Te vamos a dar algo de bebé? Por darte algo, te podemos dar. ¿Te gusta la lechita? A ver si te gusta. Vale, ¿le ha gustado? Bien. Te vamos a dar un interior. Me gusta para ti este violeta. A ver si te gusta a ti también. Como tienes la puerta violeta, digo, quizás te gusta. Qué bien. No subió de nivel. Ay, mira la que agradecía a ella. ¿Qué me da? Una cesta de baño. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más podemos darte? Venga, algo para el pelo. ¿Cuál te podemos dar? Toma, este de aquí. Uf, yo no sé si a ti el rosa te gusta. A lo mejor estás chileando un poco. ¿Le ha gustado? Venga, nivel 2 para Edurne. Ay, qué muy mona ella, mírala. Mejor te damos un objeto. Te vamos a dar una Wii U para que pueda jugar. Me pregunto, ¿cómo es hija de Coffee y Mil? ¿Los tendrá ya como amistad? ¿Cómo que los conoce? Mira, sí los tienes, progenitores, hijo e hija. Esto está muy bien hecho porque ya se conoce. Satisfactoria, satisfactoria. ¿Vale? Bien. Pues nada, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Me ha encantado ver cómo ha crecido Edurne, que ya tiene su propio apartamento y que podemos jugar con ella, que se puede enamorar, que pueden tener hijos y todo ese tipo de cosas. Y déjame un like si te ha gustado. No olvides suscribirte si eres nuevo en este canal. Y déjame un comentario para saber qué opinas de esta serie. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!